¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro video, otro pedal. Les voy a hablar acerca de la versión 2 del Capistán de Strymon. Acá lo que tenemos es una actualización bastante necesitada que, si bien podríamos pensar de que no es tan dramático el cambio como para que sea un pedal completamente diferente, sí siento que son actualizaciones que ya se necesitaban. Para el video de hoy voy a utilizar mi LTD H1001, el Capistán, el Torpedo Cab y una Scarlett 2 y 2 de tercera generación. Vamos a poner atención, vamos a escuchar el pedal ahora como es y de ahí vamos a platicar acerca de los cambios. Muy bien, ahora, podríamos decir que no son cambios tan drásticos como para poderlo determinar como un pedal completamente diferente, pero sí siento que son actualizaciones que ya eran necesarias. Como por ejemplo, el uso de USB-C a mí personalmente me beneficia un montón porque eso quiere decir que ya no tengo que utilizar adaptadores, ya lo puedo conectar directo y eso lo vuelve muchísimo más práctico. Ahora, puedo cambiar el jack de input para que sea mono o estéreo por si yo tengo una cadena un poquito más sofisticada y quiero utilizar ciertos elementos estéreos de la salida de algunos pedales, ¿verdad? Ahora, con la integración de los sistemas MIDI es muchísimo más completo. Ahora, si ustedes se ponen a pensar en cuestión a desempeño y el manejo general en sistemas de efectos, tenemos los mismos cambios que en el DIG, ¿verdad? Entonces sí siento que este es un cambio homogéneo que crearon en cierta línea para poderlo establecer dentro de las necesidades más contemporáneas de músicos que ya tienen como que una integración, como yo decía, en sistemas mucho más sofisticados, ¿verdad? Que son ya pedaleras mucho más grandes, demandas muchísimo más específicas a través de sus efectos y la plataforma de sonido que ellos utilizan. Vale, ahora, ¿cuál es el cambio físico que nosotros tenemos? Tenemos un knob de reverb. Este knob de reverb lo que genera es un control dentro del reverb que nosotros vamos a percibir dentro del pedal para nosotros poder volver más robusta, más clara y hasta cierto punto más densa toda la atmósfera que nosotros estamos generando con el mismo, para que podamos enmarcar de cierta manera ciertos elementos específicos de nuestra ejecución y poderla embellecer de esta forma. Sí creo que es un pedal que se volvió mucho más versátil con pequeños cambios,
Así que los invito a que prueben la versión 2. Si pueden compararlo con la versión 1, definitivamente sería muy buena idea. Pero en general creo yo que como un pedal independiente, como un concepto de sí mismo, sí me parece que es una plataforma muy buena para poder trabajar con ciertas atmósferas. No se queda corto en ningún aspecto y a mi pensar estos son el tipo de delays que me son más atractivos, los que simple y sencillamente no pertenecen a un sistema extremadamente amplio de variaciones y combinaciones, sino que a los que se quedan dentro de ciertos conceptos fundamentales para preservar cierto control y facilidad de manejo para mi persona. Entonces, ahora, si estos no son ustedes, pues igual los invito a que lo prueben, que tengan una muy buena semana de hoy en adelante, porque no sé qué día lo van a ver, entonces que los próximos 7 días, hasta que vean el siguiente video, sean una nave. Así que nos estamos viendo.